Muy buenas a todos y bienvenidos a Existo Televisión. Estamos en esta tarde de Counter-Strike retransmitiendo el tercer qualifier de Existence Academy. Estamos en semifinales. Vamos a ver el partido contra Inception y So Fresh, So Clean, ¿no? ¿Era? Quiero recordar que sí. Están entrando los jugadores. Estamos viendo ya cómo calientan los chicos. Tanto de un equipo como de otro. Inception. Equipo que lo hemos visto jugar bastantes qualifiers, ¿no? Desde Existence Academy. El equipo de So Fresh, So Clean. Creo que es la primera vez que se presentan. Sí, hasta el momento de Inception Open es la primera vez que se presenta. Puede que los jugadores tampoco me suenan. Competido, pero bueno. Pues han dado guerra, Han llegado hasta semifinales. Sí, además, en esta ocasión el partido puede ser interesante porque, como has dicho, ya ha jugado los otros dos qualifiers, han llegado alto, pero nunca han llegado a finales. Entonces, este puede ser el partido que... los oportunidad. O sea, su oportunidad, ¿no? Exacto. Que ahora habrá que ver que cuán motivados están como para ganar este partido. Vamos a ver. De momento esperando a que los árbitros den al ready y que luego los dos capitanes también procedan a poner el comando para empezar esta ronda de mullos que nos dará. Pues el vencedor podrá escoger bando. Normalmente supongo que van a escoger el lado CT para empezar con un poco de ventaja en este overpass. Overpass, mapa que no hemos visto mucho en este Existence Academy. ¿Qué podemos ver aquí, Rescar? No, los mapas más jugados, juntamente. Creo que se ha jugado entre los más partidos que haya visto yo, unos tres, como mucho, en los tres qualifiers. O sea, ¿y qué podemos ver aquí? Pues, a ver, Inception realmente tiene un estilo bastante agresivo de forma normal, ¿vale? Por lo menos las veces que los he visto jugar, pero normalmente ha sido un caché. Creo que van a intentar forzar a So Fresh, So Clean a cometer errores. Es un equipo que puede que tiene unos caleos y una estrategia bastante decente. A ver, no son el mejor equipo del mundo, pero están bastante bien coordinados. Y creo que quizás esa va a ya ser la ventaja que tengan contra So Fresh, So Clean, que básicamente es un mix. Entonces, el bando CT puede ser que vaya mejor para Inception que para So Fresh, So Clean. Y si opinan de forma correcta como Terrors, creo que van a estar en apuros. No sé qué ha pasado, pero estoy viendo que hay un bot por ahí que no debería estar. Porque hay 5 jugadores por parte del equipo de Inception y hay 5 jugadores por parte de los del equipo de So Fresh. Porque entró el coach. Seguramente. Ahí está. Se acaba de arreglar el problema que justamente estábamos detectando. Ya están los 5 jugadores preparados tanto de un lado como de otro. Vamos a ver si empezamos esta ronda de mullos. De momento no, No empezamos. Preparando, supongo que los árbitros de partido con el E-Bot. Bueno, a ver qué nos depara esta semifinal, porque esta también puede ser interesante. No creo que sea tan igualada, sí, pero no tan dispar a nivel de bandos como el partido de cuartos. Lo que yo veo muy probable que haya más igualdad en los resultados de forma general. Parece que vamos a comenzar. Ahí está, 5 segunditos para que empiece la ronda de mullos. Ronda que va a determinar quién es el que se queda, un bando u otro. Ahí está, empezamos. Creo que este lado CT va a ser importante. Sí, además, he dicho anteriormente, Inception tiene experiencia como equipo. Lo otro es un mix. Sabemos que los mix atacan mejor. Pero a la vez van a tener un equipo organizado contra. Habrá que ver, cómo se define cada uno. Exacto, cómo se han preparado este mapa en concreto.
que también es un mapa que no se juega tanto. Empiece a los chicos de Inception perdiendo demasiados chicos a la vez. Les pilla Mislaya por la espalda. Y esto va a ser ronda para Sufre y su clan. Se han pillado a dos demasiado separados del grupo. Les ha cogido la espalda con mucha facilidad. Y ya sabéis, en ronda de Muyo, si te pillan la espalda, estás donete. No por estar rico, precisamente. Me ha entrado hambre ahora. ¿Te lo puedes creer? No, en serio, me ha entrado mucha hambre. ¡Me he merendado, chicos! Tengo hambre. Me voy a confirmar con un trago de agua. Parece que hayan escogido. Van a quedar, efectivamente, el lado CT. Para empezar, los chicos de Sufries defendiendo este mapa. Vamos a ver si les dan el ready. Ya vemos a unos capitanes dándole. Faltan los otros. Ahí está, le acaban de dar 10 segunditos para empezar. Vamos, el E-Bot contando. Faltan 3, 2, 1. No, no me putéis. Digo que tengo hambre y la gente ya por el chat ahí. Unos donetes. No, lo peor es cuando no te tenemos los nombres, sino te empiezan a poner comida elaborada. Uf, calla, calla. Asco. Y mira que hoy he comido un pollo al as de estos ricos, ricos. Uf, me estoy dando hambre yo mismo. De momento, cuidadito, Rulo. Parece que se mete por la zona de conector. Todos sus compañeros detrás, menos uno. Se queda en la zona de ojos de Monster, intentando baitear a los rivales. No se lo tragan. Alexen bosteando a sus compañeros de momento. Mislaya metiendo la primera mocha. Ahí se defiende. Spain. Con la Glock. El responsable de que no le venga nadie por la espalda. Es Java el que está comiendo esa zona. Inflex. Muy listo. Con el burst. Limpiando la zona de aguas. Bomba plantada. Zona de aguas conquistada. Lo tiene bastante de difícil los chicos ahora mismo de Sufries o Clean. ¡Oh! ¡Vaya mochas! Se acaban de pegar tanto Damo como Inflex. Al final es Alex en el que se queda totalmente solo contra el peligro. Resuelve la ronda que tenía cuesta arriba. Y bueno, acaban de poner el 1-0 en el marcador. Además, ya hemos visto que este partido no va a ser tan dispar. Se ha visto como Sufries un clean, aunque tuviera costa arriba, ha sabido resolver la ronda. Y por parte de Inception han sabido entrar y no han tenido la reacción que han querido por parte de Sufries un clean. No han tenido problemas al entrar, solo han perdido una baja contra otra. Y bueno, ya podemos ver la primera baja. ¡Ojo! Que se puede forrar Camp desde atrás. Con la UMP45 de momento haciendo bastante daño. Deja dos jugadores al pozo. Esto es un 4 para 3. Eso sí, Rulo ha recuperado esa MP9 que puede hacer bastante daño. Cuidadito, la P250 que de cerca destroza. Y sobre todo si te dan la mocha. Pain con la Tech-9. Intentando pillar un poco distraída a Mislaya, que está en la zona de basuras. Le viene por detrás Gump con la UMP45 destrozándole la espalda, los riñones. Parece que van a hacer el retake. Bomba plantada para ellos. Es Inflex el que está aguantando en esa posición de baños. Lo tiene bastante difícil desde camión. No tiene ni el ángulo, ni la bomba plantada para él. Y al final Mislaya con ese noscope de la matapatos consigue cerrar esta ronda. Y aquí hasta parece que Mislaya se ha puesto de acuerdo para darte hambre. ¿Por qué? Patos. Joder. Pato naranja. Ahora eres tú el que está buscando los tres pies al gato. Ah, gato. Ah, hambre. Tal vez es lo... Ah, es que también se comen la China los gatos, ¿no? Ah, no vale. Atención. Y con que habrían plantado Inception en la primera ronda, pueden comprar en esta ronda número 3. Pueden sorprender, ya que tienen superioridad, poquito, superioridad en las armas. A ver si sorprenden a los chicos de Sufries. Ronda paciente. Por favor.
Vamos a ver, Xeon. Saltando, haciendo un poco el canguro, buscando información. Rulo. Peleándose con las macetas. Que es difícil subir ahí, a la primera. A ver si Gam consigue o se atreve. ¡Oh, oh! No hace falta porque le viene por detrás Inflex y le pilla totalmente vendido. Java, el que comienza a ver cabecitas avanzando hacia su zona. Se tiene que defender, le van a hacer la pinza. Bien defendido ahora mismo. Consigue una cabeza, le viene por la espalda. Pilla ángulo a Alexen con el refrag. Cuidado, esa piña va a hacer bastante daño. ¡Ahí está! ¡Triple! Limpia. Uno de los jugadores. Se queda Damu totalmente solo. Mislaya, que prefiere ir con la AK-47 en vez de la Scout. Y Alexen con el ángulo bien pillado. Tienen el C4 bien controlado. Y miras, mira, mira. ¡Ay, Mislaya! Uf, lo que ha fallado, ¿eh? Al final ha conseguido la baja, pero yo creo que tenía la, no sé, la cabeza bastante a placer. En vez de tirar a la cabeza, ha intentado asegurar la baja, ¿no? Tirando al cuerpo. Y ha fallado ahí 3 o 4 balitas. ¿Se hace la diferencia? Ah, vale. Digo, coño, que se ha caído otra vez. No. Ya está controlado el problema, así que... Vale, vale, no me pegues esos sustos. Camp con esa pop flash. Uf, muy justito la ha ido. Ya que Damu iba muy, 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 muy fuerte. Esa zona de conector. De momento Inflex son las pistolas haciendo bastante daño. Uno de los jugadores que hemos visto con más control en ese tipo de armas. De momento Soufresh, que está controlando la situación. El partido que se le pone complicado a Mislaya. No, qué complicado ni qué hostias. Ahora sí que busca y encuentra las cabezas con la 5-7, que se lleva la doble. Fácil, fácil. Esa flash para recuperar un poquito la situación y la posición. Y de momento parece que la bomba de A está asegurada. Rulo buscando cabezas con la Eagle. Mirando para atrás. De momento, 2-4. Inflex, que ha recuperado una M4 y podría hacer daño. Lo que pasa es que lo más sabio sería guardar, creo yo, las circunstancias. De momento, ahí tenemos una bajita. Rulo, que podría guardarle el arma que acaba de conseguir su compañero, pero no le deja. Es Gump, el que acaba de ir bastante rápido y listo a intentar evitar que cojan el arma. Inflex, que se tiene que defender. Lo hace bastante bien. De momento se puede llevar la ronda, con la tontería. 1-2. Tiene 16 segundos, 15 segundos. No sé si lo va a intentar, no tiene tiempo. No tiene tiempo, ni de coña llega. No, lo acaba de decir Inflex, que no tengo tiempo. Parece que nos está escuchando. Va a guardar en baños. Hola, cuando hablan con el ratón. De momento, Sufre y Subclean ganando 4-0 a Inception. Equipo que nos ha demostrado un gran nivel, pero se está viendo superado, por estos chicos. Que no están lo suficiente motivadas para ganar este qualifier. O sea, lo tenían cerca, tienen la oportunidad ahí, cogerla. Cuidado, vamos a ver el cual van a maderas, porque estaba el busteito. Lo acaban de ver, acaban de coger la información, se han bajado. Y ahora están rotando todos los jugadores de Sufresh O'Clean, sabiendo que puede ser una agresiva en la bomba de B. Rulo tirando el molotov así un poco al ojo virulé. Se cae totalmente fuera del sitio. Ha caído en el humo. El segundo sí que ha caído bien, pero creo que no sé si ha cuajado. ¿Sabes cuando el molotov no cae del todo bien? Y Mislaya, muy atenta, le acaba de dar. Vamos, la 13-14 a Pain, que tenía todas las de ganar, pero el 180 turn on no scope Street Fighter de Mislaya la ha dejado tieso. Rulo, en el típico pixel, donde asoma las cabecitas desde agua para cubrir la zona de corta. Alexen, también cubriendo corta. Vamos a ver, porque parece que están reorganizando los chicos de Inception para entrar en la bomba de A. Mislaya, que no ve ningún movimiento, parece que tenga ya ganas de rotar. Ahí está, la vemos, rotando. Combos defensivos de los chicos de la bomba de A. De momento, Rulo, buscando cabezas y encontrándolas.
Bien, Rulo, que se lleva la doble. Cuidado, puede ser la triple. Al final no, porque Java se defiende muy bien con la USP. Se queda VIP totalmente solo contra dos. Es Xenon y Java los responsables de intentar cubrir la internada. La bomba la tienen vista, la tienen controlada. Vamos a ver qué es lo que hace la WP del equipo de Incepción. Morir a manos de Java, que estaba muy bien colocado. Parece que tienen la partida ahora mismo muy en contra. Pero bueno, nos dan las sorpresas como antes. Tenemos que arrepentirnos de lo que decimos. Poco a poco. Bueno, 5-0. ¿Esperabas este resultado? Me esperaba actualmente como mucho un 4-1. De ahí al 3-2. Islaya, que conecta con el primero. Cuidado, que Pain se ha llevado uno de Walvan, el típico busteíto que estaba en la zona de madera, supongo. De momento, situación de 4 contra 4. Alexen está buscando esos ángulos. Acaba de localizar a uno, buscando la cabeza de VIP. VIP que limpia a Mislaya, que acaba de fallar el tiro. Ya sabéis, a WP, si fallas un tiro, estás bastante vendida. Le están plantando los morros a Alexen. Está intentando defender en la zona de aguas. Le van a comer, tanto izquierda como derecha. Muy bien ahora mismo el equipo de Inception, que puede puntuar la primera ronda. 4 contra 2. Java y Gump posteándose en la zona de construcción. ¡Oh! Inflex, que sabía dónde estaba, tirando a ojo. Le acaba de reventar la cabeza. Y buena ronda por parte de los chicos de Inception, que pone 5-1 el marcador. Puede ser el repunte de moral que necesitan ahora para seguir haciendo la bola de nieve y sacando rondas de terro. Aparte de obviamente ayudarles mucho con la economía. Pues sí, porque vemos que mira a Damu, que aún sigue con la economía jodida, tirando de Galil. Necesitan un par de rondas más, pero fíjate que los chicos de Sofre Suclian no tenían banco suficiente. Han perdido solamente una ronda. Y han tenido que tirar de eco. Inflex haciendo el destrozo. Cuidado, Alexen, que sorprende a los chicos de conector. ¡Oh, Pain! Tenía totalmente pillado a Alexen por la espalda. Cuidado esa piña, va a hacer daño a su propio compañero. Igual, las piñas no hacen nada, absolutamente nada. Tip, abriendo la bomba de A. Van a plantar con total comodidad. Parece que acaban de pillarle la medida a los chicos de Sofre Suclian. Inception se viene arriba ahora mismo. Pues sí, sabemos que era una eco. De momento, Xeon, que ha recuperado esa AK-47, supongo que la va a guardar. Fíjate que hay Tamislaya intentando pillar alguna muerte para robar el arma. Y Xeon guardando en el lado contrario. Ah, al final Mislaya no puede robar nada porque es Rulo el que le pilla. Un poquito con los carritos de los helados ahí puestos en medio de larga. Buscando a Xeon, el último integrante vivo. De momento Rulo, el supermercado del suelo. Pillando ahí un poquito las armas mejores para mejorar su inventario. Xeon, que se va a encontrar con todo el pescado. Va uno, va dos. Otro. Qué buena, ¿eh? Atención, se puede llevar la tercera. ¡Uy! El tiro fallaba. El segundo. Creo que la ha dado de Walvan. O sea, ha ido muy justo. O sea, yo creo que aunque lo hubiera dado bien, que ha aparecido en parte, por el reseteo no habría contado, pero ha sido impresionante, ha sido justo el tiempo, y esos dos kills al final les ha venido bien. Pues sí, porque ha guardado esa WP, ha hecho bastante daño. ¡Cuidado que te pillan! ¡Ay, Damu! Con el ratonazo de la... el nerviosismo de ¡ah! ¡Quiero salir de aquí! Vamos a ver, Inflex, de los mejorcitos abriendo el mapa, un buen entry fragger. Slaya cubriéndole las espaldas a Alexen. Alexen cubriendo la zona de corta. De momento Inception agrupándose, parece que van a ir poco a poco por la zona de larga. Aquí los vemos. Manada. Pain. Se le queda mirando al compañero como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Te bosteas o no? ¡Y atención, que le acaban de pillar! ¿Pero qué estáis haciendo? Ese busteito teóricamente es para sacar ventaja.
De momento está cayendo de todo. Molotov, humos. Oh, cruzado. Van a limpiar con facilidad. ¡No! Vayan los tiros del MP45. Atención, Kinception se revuelve. 2 contra 3. Lo tiene bastante difícil, están muy tocados. Y efectivamente caen a manos de los defensores de este lado CT. Ponen el 6-2 en el marcador los chicos de Sofrish. Ahora vamos a ver probablemente una eco por parte de Inception. De mucho que arriesguen, porque no, el problema no es, por ejemplo, con parte de Biz, que tiene miedo de sobra, sino por parte de Rulo y Damo, que están un poquito peladetes. Carteras, colillas. Bueno, nos tragamos una pausa. Parece que hay que volver a pensar la estrategia. Pero con paciencia. Y ver cómo ir entrando. Cometer fallos. Me parece que no, que todo lo contrario. Oh, mira, ¿no? Tenemos una replay, aprovechamos para verla. Vamos a ver, perdona, Rescar, que me lo dicen por realización. Vamos a ver, mira, Xeon haciéndose la doble. Vamos a ver, porque creo que se decían en el chat que se había quedado a 1 de vida. Uy, no lo hemos podido ver, no me ha dado tiempo. Bueno, buena repetición. Atención, que se nos quita la pausa. Estamos a 2 minutos de empezar esta ronda número 9. Los chicos de Inception intentando remontar un partido que se está poniendo de, vamos, en contra. Pues sí, el lado CT. Es el lado CT, ¿no? ¿Rescar? Ah. Sobre todo, la diferencia de equipos que hablábamos antes. ¡Qué bien se está defendiendo! ¡Gump! ¡Se ha hecho la triple! ¡Gump! No sé si Gump viene de Forrest. No sé, pero correr no correrá, pero marcar balas y marcar headshots. Joder. No, no, a ver, el Molotov ha sido brutal. O sea, la flash, Molotov y las mangueritas acaban de dejar, o sea, o mataban o morían. Y no han podido limpiar a Gump y Gump se ha hecho la ronda ahí él solito. No sé quién ha tirado el Molotov, si se lo ha tirado él mismo, pues ole. Pero yo creo que también ha sido un apoyo desde el jugador que estaba desde arriba de escaleras. Pero no lo sé, no he tenido tiempo de ver la ronda. Claro, porque esta ronda puede ser muy decisiva. Están forzando los Dicetti en la economía que tienen. Y si pierden esta ronda van a estar muy fastidiados para las siguientes. Es prácticamente darle el resto de rondas a Sofrish. Ya estamos. Acaban de pillar un poquito a Java con el carrito. No, a Xeon. Pero mira, Gump otra vez destrozando con la MP45. ¿Para qué comprar otra arma si con esta ya destrozas? Esa flash le va a dar tiempo suficiente como para poder huir de la zona, ya que ha hecho lo que tenía que hacer. La baja y para atrás. De momento, Inception. Bastante nerviosos. Y Alexen que va a tener la ronda, ¿eh? Alexen, si se hace las bajas, al menos dos, se hace la ronda. El Molotov le va a sacar del sitio. Le tiene que tirar paraguas. De momento, los chicos de Inception limpiando bien la zona. Se lleva uno. Vamos a ver si puede con el segundo. Efectivamente, se lleva dos. Esto puede ser ronda para Sofrish. Al final le limpia, pero bueno, ya ha hecho su faena. Rulo, que no te das cuenta que lo tienen detrás. Oh, bueno, al final se ha dado cuenta. Se queda Gump solo contra Rulo. Rulo, eso sí, ha tocado. ¡Oh! ¡Le difusan en la cara! ¡Ay! ¡Tira de igual! ¡Va con el AWP! ¡Casi! Imagínate que le da. Mira, vaya ronda de locura. Perdona, Resca. Nada, eso básicamente queda siendo una ronda muy particular y sobre todo eso, el Walvan ahí al final ha ido justo, pero mala pata para la Inception, que ahora es que solo tienen la VP. Vaya tela. Rulo con el AWP. ¡Oh! Vaya flip de Walvan en cabeza, parecía que le estaba apuntando los tobillos, pero al final movía el ratón lo suficiente como para impactar con la cabeza a Inflex, que abriendo el mapa otra vez. Es un entry fragger de la hostia, Inflex, hay que apuntarlo. Cuidado, Gump. También, Gump, apunta. El mejor con la MP45. Dios mío, ¿cómo está ese jugador que no compra otra cosa? Después dicen que la han nerfeado, Dios mío, ¿dónde está el nerfeo? No está, no existe, son los padres. El cuento de nunca acabar la UMP. A ver, sí que es verdad que le han quitado un poco de
de daño en las largas distancias, pero continúa teniendo el control del recoil y el movimiento, y parece que en el Call of Duty, o sea, vas caminando, disparando, destrozando, fíjate lo que hace la UMP45. No sé por qué la cambias, Payne, estás loco. Vas a ganar mejor con la otra. No la tiras al suelo. Estamos recogiendo el arma que le faltaba. Lo tiene bastante difícil. Parece que Inception va a remontar una rondita. A no ser que Alexen se la haga, ¿eh? De momento, 1-2. Tamu tiene todas las de ganar, ¿eh? Por cierto, bomba plantada para él. Rulo también tiene todas las de ganar. Pero si se precipita de esta manera, pues cuidadito que no. ¡Ay, ay, ay! Obligando a salir y se la va a hacer Alexen. ¡Uy, no, 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 no! No lo ha matado, lo ha dejado 48 de vida. Obligando a salir otra vez. ¿Le da tiempo? No le da tiempo. Recupera la WP y no va ni a aguantar vivo. La onda expansiva que mata al último integrante, era Alexen, el que intentaba guardar esa WP para su compañera Miss Laia, y al final puntúa, como bien decíamos, pero casi casi, Inception esta tercera ronda, pone 8-3 en el resultado. Y de momento, Fresh, que no sé, está siendo superior. Sí, la verdad es que has podido resolver muchísimo. Sobre todo en las rondas decisivas. No solo el hecho de ir ganando ronda a ronda, sino el hecho de las rondas donde Inception ha forzado, se la ha ganado. Esta última poco más también se la gana Alexen. La Oseon. Está con el AWP. Ahí apuntándole. ¡Ay, Alexen, qué listo! Con la esquinita del humo intentando y consiguiendo esa baja. Era Payne el que caía. Entran por ojos. Se defiende muy bien, Seon. ¡Oh, qué bonita esa doble! Acaba de hacer la faena. Se queda totalmente Damu solo. Acaba de recuperar el C4. Se tira para atrás. Vamos a ver si pueden lograr hacer la ronda. De momento no, porque del bosteíto que se acaban de hacer le han pillado por la espalda. Java acaba de poner el 9-3 en el marcador. Se lo tiene difícil. Sobre todo... economía, están perdiendo demasiadas rondas y viendo en ese aspecto. Todo al intentar forzar un poco, quizás comprando algún arma en vez de hacer una eco clara. Buena la flash, no aprovechan esa flash para intentar conectar con las cabezas. De momento es Xeon el que sí que conecta con la UCP. ¡Oh, vaya dos tiros! ¡Ojo! ¿Para qué tener una Eagle si tienes la USP? Vaya, dos balas que nos acaba de ofrecer Xeon. 13, dos rondas solo quedan la configuración de bandos. Yo creo que Inception lo tiene difícil. Vaya, vaya. Por favor, quiero ver la repetición en la siguiente ronda de esto. Kiko, atento, ¿eh? Con la flash intentando limpiar la zona de larga. De momento vemos a Inflex. Siempre hace la primera baja. Fíjate, ¿eh? Bueno, siempre es mucho decir, ¿no? Pero la mayoría de veces consigue la primera baja Inflex, ¿eh? Es lo que te digo, un entry fragger. Listo, listo, aprovecha muy bien los spawns. Estaba bien colocado, intentando hacer aquí la defensa de los integrantes de Inception, que intenta ganar la zona de baños. Cuidado, no sabe si le van a hacer la pinza. De momento limpiando la zona de larga. No hay nadie, tira para atrás inteligentemente. Y a reconstruir las defensas. Amu molestando por la zona de Monster. Ojos. Túnel. Decidme como queráis. Inflex, que parece que va a hacer la pinza. Intentando buscar información por la rendija de Metallica. Va a abrir la puerta. Parece que está esperando a alguno de sus compañeros. De momento, bosteándose en la zona de globos. Amu. Buscando la cabeza del que está y la consigue en zona de bidones. Era Xeon, jugador que acabamos de ver hacer una ronda espectacular con la USP. De momento, rotando los chicos. Y atención, la que se acaba de marcar Alexen. Le van a pillar por la espalda, creo. No, ¿qué ha pasado aquí? Se queda Inflex totalmente solo. La bomba no está plantada. 1-3. 1-2. Vamos a ver, es Java y Miss Laia los que están en zona de construcción, controlando el C4. Inflex el que tiene que inventarse algo, que de momento hace la de Lindurain, porque tiene 3 segundos y se pira. Tiende la ronda, no quiere morir.
recuperan las armas de sus compañeros muertos. Y... ¿qué ha hecho este? Oh, pero si eso... Estamos viendo la repetición ahí de las dos mochas. Impresionante, Dios mío. Bueno, también, aunque tendríamos que ver también la repetición de Alexen, ¿eh? Pero Xeon ahí se la ha marcado. Aquí lo vemos, tirando el molotov para defenderse. El típico ruseíto por la zona de ojos. Lo que se suele hacer, ¿no? Para... En las acciones de forzadas, huecos. Demasiado para adelante estás, pero lo consigue. Han pillado a Rulo un poco distraído. Y ahora Xeon, que coge información. Sabe que están en la zona de aguas. Tira la manguera, consigue la baja, se lleva dos. Dios mío, este jugador está haciendo el destrozo. De momento bastante superior los chicos de Sofri y Suclean. Islaya con el AWP pensando, no me dejan ninguna baja. Mis compañeros me lo quitan todo. Inflex, el único que está con esa M4. Vamos a ver si va a guardar o intenta quitar alguna de las armas de los rivales. De momento lo van a intentar por la bomba de A. Poco a poco, con esas Tech Nines y en la M4 van a hacer el destrozo. Cuidado, caen las flashes. Se defienden con el molotov. Todo cruzado de Java. Y Gump. Bien, acaban. Acaba de sonar el casco, pero le daba igual, ya que conseguía la baja necesaria para cerrar esta ronda, ronda número 15, la última de la primera mitad, 12 a 3. Vaya palicita, ¿no?, que se ha llevado Inception. Totalmente, la verdad, y lo peor es que ya conocemos al equipo de Inception y ha jugado contra equipos que incluso tienen jugadores reconocidos o que son un poquito conocidos de la Ascend e incluso les han ganado. O sea, no sé qué les ha pasado en esta partida, pero bueno, al menos para mí, a mí me han defraudado un poco en el bando de Terror. A ver si tengo razón y en el bando CT se defienden mucho mejor que Sufre Souclean, pero esas jugadas de Alexen y Xeon y bueno, Gump con la VP, pues puede ser muy difícil abatir. La verdad es que lo tienen bastante difícil los chicos de Incentio con este resultado bastante desfavorable. Va a ser una remontada épica la que veremos si realmente puedan llevarse este partido. Pero no sé. Yo estoy viendo a un equipo de Soulfresh bastante superior, ya que estamos viendo a un Alexen, a un Xeon y al Gump con la MP45 que está destrozando. Además, Miss Laya la hemos visto bastante fina con el AWP. Mucho más fina que otros partidos que creo que casteamos el primero, en primera ronda, ronda número 64. Casteamos alguno de sus partidos. Y la he visto mucho, mucho mejor. Confianza de tener ahí rondas ganaditas. A veces pilla en la mano. Pues sí. Además, están reaccionando bastante bien, ¿sabes? Sobre todo en las defensas, estos bosteos. Les han dado mucha ventaja en muchas de las rondas. Rondas que tenían a lo mejor en 3 para 5. Una manguera de Alexen y se le cargaba 3. Transformaba, vamos, en un 3 para 2. Rápido, rápido. Vamos a ver esta ronda de pistolas. Ya sabéis, importantísimo. De momento, en bloque avanzando por zona de baños. Llegado por la parte derecha de largas, acaban de colar. Parece que al final van a tirar por conector. Haciendo la maratón ahora mismo los chicos de Sofrish. La acaban de ver. Es Damu el que se lleva la primera. Cuidado. Vaya pipazo. Se acaba de pegar Rulo, que se ha llevado 2-3 cascos. Vaya. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que han puesto un poco de aceite en la zona de corta, porque se está resbalando todo el mundo. Es aceite marca Rulo. Saludos, Bruto, desde España. A Bolivia. Para ti. Acaban de verlo. Rulo, que sabe dónde está. Le está buscando a su compañero. Al final es Pain el que consigue la última baja. Es Java el que muere. Pone el 12-4 en el marcador. Ronda de pipas. Impresionante la que se acaba de marcar Rulo. Sí, a ver. Es un jugador que... al menos la experiencia que tengo yo de haberlo visto. Un jugador a veces un poco irregular. Pero
suele ser un jugador inteligente con lo que hace. Junto a Damo, para mi gusto eran en su momento los dos mejores de Inception desde que vimos el... Pero... Cuidado que te interrumpa, cuidado con la forzada, que tiran muy rápido intentando limpiar la zona de conector. Van ya por banco para comer la bomba de A. Es Painter que tiene la responsabilidad de hacer alguna baja, no lo consiguen. Le van a comer, le van a comer. Es Vic el que tira la flash totalmente vendido. Ahí está, lo decía, lo contaba. Le van a comer y le han comido. Es Rulo el que solamente puede con uno de los tres integrantes que está comiendo la zona de camión. Gump buscando y consiguiendo esa mocha. Era Inflex el que venía totalmente solo y desvalido, despistado, intentando cubrir el plante en la bomba de A. Bomba plantada y es Damu ahora el que tiene toda la responsabilidad de intentar parar. Bueno, es que no lo va a hacer. Han recuperado armas, de momento se lleva uno. Fíjate, sabe que no tiene defuse, sabe que no tiene tiempo. Prefiere guardar. Bueno, va a intentar quitar algún arma, pero va a guardarse, fíjate. Están informando por línea interna que MixGod, el partido que habíamos casteado anteriormente, está perdiendo 3-11 contra... A ver, que se me ha ido... Contra Madmans, el equipo de Bubbles. Nuestro AWP no preferido, pero sí que más nos ha sorprendido, ¿no? Rescat, ¿te acuerdas ayer? Pff, sí, las que sí pegaba. Es que... Y es curioso porque, como ves, estamos teniendo unos partidos irregulares de forma general. O sea, buscando aquellos que había pasado en cuartos, ha sido interesante verlo porque creo que eso también demuestra la variedad de jugadores que puede haber en el qualifier. Es muy destacable a gente que quizás sea incluso menos constante. Vamos a ver el partido en pausa porque acaban de ver cómo, vamos, una cadena de errores por parte de Inception. Pueden haber perdido el partido porque tenían una oportunidad de oro a la hora de intentar remontar este encuentro que se les ponía muy mal, la verdad. Sí, que al menos podemos ver en este partido es que hay muchas cosas que notar porque es que se han visto jugadas por parte de cualquiera de los dos bandos. Sí, Inception irá perdiendo y irá perdiendo por más. Pero se ha hecho algunas bastante interesantes. Vamos a ver, porque se va la pausa. Empieza esta ronda, ronda 18, ronda donde podemos ver si continúa el intento de remontada por parte de los chicos de Inception o si ya... Vamos, dan por perdido el partido. Yo creo que lo van a luchar. Pero es que los chicos de Sofresh de momento están siendo bastante superiores. Rulo y Damu con un MP45. Vic está teniendo un mal partido. La CZ. Los demás con la 5-7. Inflex y Pain. Vamos a ver cómo defienden esto. Vic está buscando información. No la encuentra. De momento cubriendo desde la zona de parque. Y Alexen. Vamos. Con la primera en la frente, Pain, que te vas al suelo. Y empiezan mal los chicos de Inception con 4 contra 5. Y se tira para atrás. Rulo, que está intentando rotar. Acaba de abrir la puerta, lo acabo de ver. Esa piña no va a hacer nada. De momento, buscando información, aprovechando esos saltos a través de las maderas. El equipo de Sufresh limpiando zona de larga. Es Vip el que va a coger la información demasiado tarde. Vamos a ver si encuentra las mochas. De momento Xeon limpiándole. Haciendo el destrozo ahora mismo. Los chicos de Sufresh van a plantar con comodidad. Se queda Dapo totalmente solo. Gump, que se asustaba de las propias balas de su compañero. Como diciendo, ¿a quién disparas, tío? ¿Dónde vas? No me asustes así. No te has dado cuenta, ¿no? Eso nota muchísimo. Esa vuelta de cámara ha sido muy notoria. Sí, sí, del rollo de, joder, ¿a quién disparas? A ver, ¿a quién disparas? Damu. Intentando guardar a un MP45. Aunque ya el partido se le pone... cuesta arriba, ¿no? Lo siguiente. No es solo el hecho de que tengan bastantes rondas en su contra. Es que va a ser un 14-4. Dos rondas y, bueno, para casa. Sí. 14-4, lo acabamos de decir y aquí lo vemos.
los chicos de Inception que no acaban de despertar y parece que se les está yendo el partido poco a poco. No despiertan, no espabilan. Además, la economía la tienen destrozada. Vamos a ver. Porque vuelven a forzar con lo que puedan. PZ, Five Seven, Seagulls y Damu, que conserva esa UMP-45. Alexen, amo y señor de la zona de conector. De momento no hay nadie cubriendo ahí. Vamos a ver, Rulo. Rehumando esa zona de túnel de aguas. Inflex. Esperando que alguno asome la cabecita por la zona de ventana de metálica. De sí, momento parece que se están reorganizando. Van a ir a B, ¿eh? Uf. A Payne le habían puesto un poquito fino, pero se ha defendido bastante bien con ese tiro de Eagle a la cabeza directa de Mislaya. Nice shot, dice Mislaya, porque realmente lo ha sido. Y empiezan con ventaja los chicos de Inception. Pueden soñar con llevarse esta ronda y empezar otra vez el comeback. Volver a tener economía fresca. Poder comprar. Peón. ¡Uy! ¡Qué buena! Estaban haciendo la del Jesucristo. Brillía al tobillo lo suficientemente rápido para poder reaccionar. Y Rulo, cuidado con la Five-7, que se acaba de llevar uno. Se lleva dos en el control de C4. Bien, ahora mismo los chicos de Inception, que con las armas, las pistolas, han defendido ellos solitos el intento de plante en la bomba de B. Y se queda Alexen totalmente solo en 1 contra 3. Eso sí, Rulo 46, VIP a 20, Payne a 25, muy tocados. Acaban de recuperar las armas. Alexen se lleva el primero. Vamos a ver si puede con el segundo. Se agacha VIP, sabiendo que lo tiene bastante difícil si saca la cabecita. ¡Ay, ay, 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 ay! No está por la derecha. ¿Dónde está Rulo, que se queda totalmente solo contra él? Se acaba el tiempo y además lo mata. Ahí los nervios de tío debe estar. Deben de tener el pelo del brazo. Madre mía. Carpias, porque les ha pasado. Les ha pasado la ronda por delante, literalmente. Lexen ha estado a punto de llevarse todo. Atención. Acaban de recuperar un poco la economía los chicos de Inception. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Iban corriendo con las Tech Nines, han pegado dos balas, uno y otro, y han hecho dos bajas a la velocidad del rayo. Les acaban de plantar en la bomba de A y no se han dado ni cuenta. Cuidado, Cam. Se defienden muy bien y fíjate, ¿qué ha pasado? 5. Vaya paliza, vaya ronda más rápida. Con las Tech Knights les acaban de destrozar a los chicos de Inception, que estaban soñando a lo mejor con intentar hacer un poquito más de daño con esas armas que acaban de comprar después de ganar una de las rondas que les han regalado los chicos de Sofresh. Y de momento están viendo cómo el partido se les pone ya casi casi con el GG. 15-5, solamente una rondita le separa a Sofresh de la victoria. Vamos a ver. Rulo, que ya sale con todo, demasiado fuerte. Son tres bajas casi instantáneas las que se acaban de marcar los chicos de Sofresh o Clean. Bomba plantada en B. Esto va a ser GG. Rescar. Realmente. No tienen manera de... Bueno, poco más si nos equivocamos, pero dudo que sea la ronda. Acaban de matar entre sí, tío. GG, lo decíamos, lo estamos avisando, lo anunciábamos. Aquí lo vemos, 16-5. De momento, hay que felicitar a los chicos de Sofresh o Clean. También a los de Inception, que han demostrado buenos jugadores, pero no lo suficientes como para poder optar a ganar estas semifinales y pasar a la gran final. De momento, ya sabéis, vamos a hacer una pequeña pausa hasta que veamos cuáles son los dos finalistas de este tercer qualifier del Existence Academy. De momento, lo dicho, Rescar, despídete, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vemos, chicos. Por pronto. Venga, hasta ahora.